Echarle para la alambre, detrás de la danza, vaya, de la alambre para pa, el suelo. Y ese alambre pegó una cojeta, ¡pum! Y partió la danza por la misma, por la misma suelo. Un paire de qué bicho pajo. Venía vivo, ¿eh? Y la mujer fue el loco. Ahí la bola. Está la cojada ahí, la bola. La bola. ¡Nina! ¡Llama al chiquillo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Venga! Aquí usted, ¿tú no ves estos dos puntitos? Sí. Esos son barcos que hay mismo en la barra. Ajá. De la Cristina. ¿Sí? Y este puntito que anda aquí, esto es lo que es la cafetería de la playa de Isla Canela. El agua caía ahí, no había salido, ya no había salido, el agua había salido. No, no, ya no. Ya no va a quitar todo el suyo. Sí, hombre, lo va a quitar más. No, pues eso va a funcionar hoy. Esto se va a cargar tú, ¿eh? Sí, hombre, esto se lo no va, porque esto por un caso no se llame. Va un comunático, ¿eh? Todas las almejas que hay aquí, la va a perder. Ya están cogiendo almejas allí. Anda, allí la, sí. Me está tirando el agua del curador. Sí, ¿no? ya están cogiendo. No, todavía, la draga es. Todavía no lo he curado. La draga es. También a descarnar todo eso de la parte del río. Bueno, ahora tú quieres descarnarlo. Ahí el tubo va funcionando. ¿Qué está funcionando? Está arrancado. Está arrancado. Sí, todo, el motor. Pues hay un montón de cría aquí. Aquí está para aquí, la espalda de aquí, son filos de. No, si la tiene que meter.
Yo nací en el 23. Y esto estaba aislado, completamente aislado. Cuando la guerra, que fue el 18 de julio del 36, me cogió a mí en mi vecina. ¿Te comprendes? Y aquí la pasamos, pero canuta, porque no éramos de Isla Cristina ni éramos de Ayamonte, porque antes quiera que íbamos nos cerraba la puerta. ¿Eh? No pertenecíamos a ningún. Y ahora, de momento, no nos que nos van a echar, porque, pero estamos ya un poco. Me estoy contando la historia aquí de, del pueblo. Esto es muy antiguo ya. Sí, es muy antiguo. Esto está aquí, era en almacenes. Almacenes de Almadraba y de Galeones, mayormente Galeones. Ahora allí sí, allí era Almadraba. Allí era. Que yo conocí las anclas, las conocí yo. Ya hace 60 años de eso, ¿no? Más. Hace más, hijo, hace más. A mí ahora mismo, pues me debe hacer un monumento, porque soy el más viejo de aquí. Ahora mismo hay dos o tres que son más viejos que yo. Porque es que yo pasé de aquí y no sé ni leer, ya te lo conté aquí ahora mismo. Las obras empezaron ahora unos 5 meses por ahí. Hace que está, y ya en mayo tienen que estar los apartamentos listos. Sí. Y el hotel, un gran hotel, están haciendo un hotel de miedo. ¿Va? Ya le digo que esto va a ser Puerto Balú. Aquel lado, este lado, no sé si lo harán. Este es el cuarto de cadena. Este, por ejemplo, el dormitorio, este es el comedor, esta es la cocina y todo eso. Esta es sala de máquinas, la sala de los oficiales, tiene donde lleva el armamento, que es el pañón, y lleva el cuarto de timón. Para ir a todos los países del mundo que quiera. Así que el barco tiene lo que tiene, 6 meses de haber estado en trabajando. Ya lo pondremos otra vez para limpiarlo un poco y para alquilarlo, para llevar a los turistas y eso. Este es el cuarto de cadena. La bandera de Ucrania. Que vamos, que no lo encontramos por ningún lado. Lo tuvieron que traer de Madrid. Esto es lo que lanza. Y más tiene equipo para el hombre rana o los buzos. Se le ponen las gomas de ahí. Este es el pañón. Mira, a ver, todavía están las cajas aquí. Bueno, ¿qué pasa? Mira, a ver. Ve las cajas, la caja de armamento. Ahí. Ve las cajas de armamento aquí. Mira. Lo único que pasa es que está sucio. Este ni se ha limpiado nunca ni nada. Mira, a ver. Ahí tiene el motor de luces, tiene un motor de achique y un compresor de aire para el hombre rana. Y después, pues mira, esto es muy simple. Esto nada más tirar a la llave y ya aquí no hace falta más nada. Todo automático. Una mesa y todo lleno de botelleros. Todo de madera preciosa. Aquí igual, entonces va de sofá, de todo alrededor, pero no un sofá con unas moquetas más bonitas que esta. A ver. Todo, vamos, una maravilla. Y después va a llevar otra mesa en el centro. Es decir, que lleva una aquí, otra ahí, y la mesa en el centro. Lleva 3 mesas. Con su botellero, una monería, te digo. ¿Qué nombre le voy a poner, Blas? ¿Eh? ¿Qué nombre le voy a poner? ¿A quién? Al barco. Nueva punta le voy a poner. Esto va a llevarlo a la figura del barco, tarda. Ya tú ves. ¿Cuántos tacos de eso lleva, Blas? Esta lleva tres pegados. ¿Tres tacos pegados? Este barco, este taco era de Rijunto Bartolo. Y este barco no lo iba a empezar yo. No lo iba a hacer, pero. Solo era del cojo. ¿Te das cuenta? Porque el primer cabezón se montó fuera del cojo. El primero. Y después de los de tu remedio. Y ya después vino el de usted, el de los fondos de cuña Joaquín. Pero el primero fue del cojo. Que se lo compró el Chacachá. Ya cuando se montó,
Se fue tu coño Manuel, fui yo de motorista, tú de patrón. Y entonces. Y ya de ahí pasé a los. Ya entiendes, se fue al fondo. Sí, ahí se fue al fondo. El primer día que se montó se fue al fondo. Después con el giro de pastor. Ayer. Yo no tengo ni el cabeza lo que embarqué de motorista. ¿Cómo era el patrón de un barco de costado de Negrita? Sí, era así, era de ahí de Romá. Cojo. Manuel se llamaba él. Era cojo, por cierto. El cojo era de Picaundina, era de Rocío. Era el patrón de Rocío. Sí, el primer barco que tuvo se llamaba la. Agundina, era un fitescandio, hombre, que iba al sardinar a. Que tenía el cojo. Es que el principio de nosotros fue que aquí destinaron a un torrero, que iban de la punta del Moral a la punta de las Cabezas, porque donde están los edificios, eso se llamaba, que era donde estaban las almadradas, le llamaban las Cabezas. Y entonces con un bote pasaba todas las tardes a encender los faros, dos que había de enfilación, de una barra para que entraran los barcos y salieran. Y me acuerdo que llevaba un cacharro de petróleo. De petróleo. Echaba el petróleo en aquella especie de tinaja. Arriba tenía un faro, lo metía dentro de una bombona de cristal y esos eran los faros que había ahí. Bueno, ese era el trabajo que tenía él, ¿no? Y entonces, como cuando él en ese trabajo se dio cuenta de que ya había aquí galeones, esos artes de tarrafa, y entonces se dio cuenta que aquí se ganaba mucho dinero. Y nosotros, mis padres, estaban en Almería, porque somos naturales de Almería. Y entonces le escribió diciendo, porque este torrero era cuñado de mi padre, estaba a casa con una hermana de mi padre. Y entonces le escribió y le dice, Juan, ¿por qué no te vienes? Porque aquí se gana mucho dinero y ustedes ahí ganáis muy poco, porque como él sabía que la zona esa de Almería era muy pobre, pues mi padre era mecánico, era barbero, era practicante, era, en fin, tenía unos pocos oficios. Y dice, con cualquier cosa de las que tú ejerces, puedes vivir aquí. Pues ni corto ni perezoso, cogió los muebles, los que pudo, y ala, para acá. Pero coincidiendo de que el primer día que llegamos aquí, él venía para maquinista de uno de esos barcos que le llamaban Tarraza. Y coincidió de que el primer día que llegó aquí, había un viento norte, que aquí le llama, que es muy fuerte, pero vamos, que no es el viento que mete olaje, sino que es un viento tremendo y como está a la espalda del mar, no mete oleaje, pero era tanto el viento que se dedicaban aquí unos barquitos pequeños a coger marisco, las chislas, la almeja y todo eso. A virador, ¿no? A virador. Y entonces coincide de que el primer día que llegamos aquí, un barquito con el padre y los tres hijos le dio una racha de viento tan fuerte que los volcó y se ahogaron los tres. Tres salvaron ese día. Esos eran los caleros, ¿verdad? Los caleros. Los caleros. Le llamaban los caleros. Le dieron el cabezo. Y debido a eso, pues mi padre le cobró miedo. Y entonces dijo, yo para embarcarme con los oficios que yo tengo, que yo puedo vivir tranquilamente con otra cosa, este no se embarca a la mar. ¿Con qué? No fue. Y entonces pues siguió con su barbería, con sus inyecciones. Hasta la fecha, hasta que se murió. Esa era la vida de... Es decir, ¿cómo llegamos nosotros aquí? Thank you.
no sigue esto, ¿vale? Esta es la velocidad del viento. La roja, la velocidad del viento. Y la azul, la dirección del viento. Es decir, que ahora mismo tiene noroeste. Me marca noroeste. Está oscilando entre el noroeste y norte. Como ya alcanzó, diremos 22 rayitas, esta es la más grande, 22 rayitas equivale a 79.200 metros por 72 kilómetros por hora. La racha más fuerte que hubo ayer. Que ya es fuerte. Thank you.
Ya van llegando ahí. Ya van llegando, mira las partidas donde están ya. Mañana pasado. ¿Cuántos jóvenes están para allá? Ya, ahí, ya no puede estar, ya van para acá. A poquito a poco. A poquito a poco tiene que echar todo para. Va pagando lo que debe. Para el campo tenemos que ir a vivir de vivir. Mira que a poquito a poco va pagando lo que debe. Igual debe vivir conmigo, conmigo que quiere para que quiera más fatiga. Yo, en fin, a todas esas, así que... Todo un lío, vaya. La gente que lo rico esto y con las palas mal. Ellos son los que tienen derecho a vivir. Ellos son los que mandan, ellos. Ellos son los que mandan, ellos. Yo no quiero decir nada, hombre. Si tú tuvieras un montón de millones, eres más grande que el rey. Seguramente... Los años me lo iba a quitar a mí. Pero te hacía la... Pero eso no es de desecho, así no es de desecho. Pobre, ¿así? ¿No, señor? Pobre y rico, sí, de acuerdo. Pero las carnes había que respetarlas, ¿no? Nada, el que tiene dinero no respeta nada. El que puede, el que puede no respeta nada. Y yo no quiero tener dinero. ¿Eh? Y quiero vivir ahí así. ¿Que vive así? Pues sí, vive como está viviendo. Desmayado siempre, y todo destrozado, y todo enfangado, todo. Hombre. A lo mejor vivo mejor que los ricos. No. Por lo menos yo con 10 reales vivo bien. Con 30.000 euros cada uno. Estoy conforme con lo que vivo mejor que el rey. No tiene preocupación de nada. Una pera. Para comer y dormir. Yo tengo mi corazón más grande que una pera, que no he hecho más nada. El garrón está malo ya. No sé, no, sí, eso sí. Ya, el garrón está malo. Ya por mucho eso es lo que hacía falta, eso que siempre digo. Esa que eso vale más que el dinero. Vale más que todo el dinero. ¿Para qué quiero yo dinero y ya no sé dónde está? De mejor hasta los zapatos. Sí, de aquí, bueno, de que me vale que yo tenga 200.000 millones. Y ya no armo. Hombre. Ya no pesco. Sí, yo ya ve, yo para qué quiero ya. Se pone ahí, parece que se pone por la mano. Yo vine abajo de golpe. Hace lo mismo que está bien, que duele a uno siempre con... Hace lo mismo que el pato. A la banda. Energía de la banda. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Porque muchos ricos quisiera no tiene un duro y tiene 15 años ahora. Bueno. Y gozar, ¿no? De buenas comidas, de... No pasa mala vida. Pero todos tienen buena salud. Para el mundo tenemos que ver de todo. Entonces no vamos aquí al mundo. Tiene que ver pescadores, tiene que ver carpinteros, tiene que ver los bañiles, tiene que ver. No, si para ver el mundo tiene que ver de todo. El trabajo es necesario, el cuerpo tiene que no, el que trabaja no está enfermo. No, no, eso, hombre, ni hablar de María. Es que dije mucho yo, el trabajo de la salud, yo quiero morir enfermo. No, déjate, no enfermo nada. Déjame con un cachito. Yo quiero tener trabajo y tener mucha salud. Y cuando muera. El que no trabaja es que está pudrido y está enfermo. Y yo... Lo que pasa es eso, que se va acabando... Vamos abocando y ya, pues el niño me abajo como... No, abocando pues ya la edad, la sangre va quedando fuerte. Ya la que me morirse, ¿no? Entre la arena, distintas clases de piedra. La draga vomita piedra mezcladas con arena. Y no quiero escarbar más porque es todo, ¿lo ves? En cuanto se escarba... Porque claro, mientras que succione arena o succione fango, pues la bomba debe trabajar perfectamente, pero si se encuentra con cuestiones de este tipo, como edificaciones... Piedra. Yo creo que tiene que ser... No tiene otra explicación. Que sea eso. El poblado.
o parte del poblado. No sabemos cuánto ocupaba ni qué grande era. Pero bueno, yo creo que esto lo confirma. Esto confirma la situación del poblado. Llevamos ya 2 años, ¿sí? ¿O tres? No, 34. Esto es un cachondeo, hombre. Aquí es que uno no puede trabajar uno a gusto ni nada, sino pendiente a esto. Así no se vive. Así, esto es mi derecho. Pasa es lo que pasa, que el que tiene, tiene, y el que no, se aguanta.
Eres uno coja mala leche. Mientras no vea usted aquí la sangre como está el agua ahí, no se aclara. Lo mucho que se vea la sangre en la carretera como está el agua ahí, está aclarado. Memoria mágica de la resistencia. Aquí, desde el tercer mundismo, desde la negación absoluta a la conglomeración de lo humano y lo divino, especialmente ladrillo y cemento, más cerca del burro y de la cabra que del automóvil y la lata de conserva, más cerca de la patera del tío Enrique Rutina que de los viajes a la luna, más cerca de la inmensidad caústica de las marismas que de los sospechosos ascensores, más cerca del silbido del mirlo en el retamar que de tu voz inesperada y dulce entre los cormillos ardientes de los circuitos telefónicos. Aquí, desde el tercer mundismo, desde el trasero arcaico de Andalucía, escribo las memorias mágicas de la resistencia desafiando a los centros programados de la cultura. Y no se me encoge el ombligo por pertenecer a una raza mágica, trágica, espiritual, a la que quieren claudicar con argumentos conceptuales fáciles de desenmascarar. Rodeado de habitaciones húmedas, de agujeros aislados dentro de una isla, voy dándole cuerpo a las temibles obsesiones esculpidas con la sangre de tantas batallas perdidas. La salida del sol. ¿Vamos? Va avanzando, avanzando, avanzando y se va ampliando, porque siempre que el sol queme, ¿comprende? Llega a la mitad y de ahí ya va disminuyendo porque el sol va declinando, ¿no? Hasta desaparecer.
caza de marisco. Se ha muerto. No hay cangrejos, si no cogería cangrejos yo también, porque hay cangrejos. Yo todos los pescaditos que va para ahí. Mira cuántos pescaditos va para allá. Mira, mira cuántos pescaditos. ¿Tú puedes ver? Mira, mira, mira.
cuando fui a renovar el carnet de mariscador. Y dice, ahora no se puede mariscar en la zona de Ayamonte. Digo, ¿por qué? Porque tiene tocina. Digo, ¿tocina? Y dice, sí, no se puede mariscar. Tiene tocina. Digo, bueno, si tiene tocina, ¿por qué pone que haya, Isla Canela y Ayamonte es playa saludable? Pero el tío se cayó la boca. Digo, si tiene tocina es que está contaminada, ¿no? Las aguas, ¿no? Digo, bueno, en Portugal, detrás del Tigón se puede pescar. En la playa de Isla Cristina, porque de aquí, de las piedras del Guadiana hasta las piedras de la punta no se podía mariscar, igual que ahora. Y en la playa de Isla Cristina sí, se podía mariscar. Dice, no, es que ahí tiene tocina. Digo, bueno, es que el agua de Portugal es solares, la de Canela es Lajaró, y aquella Fombella, y aquella dice, ya parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿no? Digo, cachondeo no, hombre. Digo, es que yo me he criado en la mar, desde los 7 años, y sé lo que hay, ¿no? Dice, bueno, pues eso está, digo, que ustedes con un plumazo lo ponéis porque os da la gana, ¿no? Dice, bueno, pero no puede mariscar. Digo, bueno, no mariscaremos. Dice, yo sé, parece que va con el cachondeo. Digo, que yo no me he criado en la sierra de Aracena, que a los 4 años ya sabía nadar. Yo me he criado en la Punta del Morá, en el fango me he criado. Agua casi, como de, ¿eh? Esto va a juntar algo. Sí, sí. Hay tiempo. El tiempo para mañana ya va a dar tiempo más baja. Pepe te va a atracar. Pepe.
precioso, colega. Castañazo, castañazo. No, no, no. En la prueba está el Yondi. Está el Yondi, Rubiño, mi padre. Mira, va a comparar Pepete con el Juan Carlos. Juan Antonio. A mí no me gusta el Pepete porque es muy estrecho de la prueba. No, es chupísimo, Carlos. Jesús. Pero me gusta más el casco de la Aurora. Mira qué bien anda. ¿El Aurora cuántos años tiene? El Pepete lo que corta el agua. Sale para arriba el agua lo que está. Lo que... Y si viene olaje la corta, no se mueve. Claro, no se mueve. Pero se va a coger un montón lo más. ¿Qué símbolo tiene alante? Verde. Astillero. No. Sí. ¿Vosotros sabéis qué decir las letritas que tienen la prueba? El día que... Es de Huelva, el 2, del 499. Uy, mira el parabrisas que tiene. La maquinilla baja un ventilador. ¡Ay, no me era! Tiene dos antenas. Tres. Mira, una es para... Para la radio. No, una es para la radio, otra para satélite y otra para la tele. Mira el arte está al lado del pescante. Es guay, ¿eh? Será bonito el barco ese, pero es un barco de los Playmobil. Yo no sé para qué han hecho un barco para que esté más nuevo que allí. Diego, ¿a ti te gusta el Aurora, colega? A mí sí, era a mí el casco. A mí es lo que me gusta el casco. Y a mí este, con las reglas bien, le ponen motor nuevo, todo lo que le falta. ¿Cuántos metros tiene? 21. 21 y aparenta montones, ¿eh? O sea, el Aurora tenía ya 19 años. Entraba un montón de agua, además, entraba le falta pieza del motor. Tenía que ir mi padre a chicarlo con mi abuelo y eso. A mí me gustaba cuando venía de la mar. Entraba muy temprano. Hoy jueves ya mañana viernes, ¿no? Último día. Quedaba de verdad la punta del morán, ya no nos queda nada, ya no nos queda nada.